invitada de este mediodía, la precandidata nacionalista Verónica Alonso. La recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida, Verónica. Es un placer, ¿eh? Qué maravilla. Te recibimos con un aplauso y te recibimos con un plato espectacular. Me dan unas ganas, se puede comer, sí, ¿verdad? Sí, pero por favor, olvídate. Es un viaje de ida. Y aparte, Cata ya grita, ¡sí, no! Este se puede hasta repetir. Cata está buenísimo, ¿eh? Es bueno, qué presentación. Aparte, tuvo, hoy tuvo un ayudante de verdad, digo, que sirvió los platos, que hice la decoración, en fin. Pasemos a lo que interesa. Y con tantas giras, ahora, ¿tenés tiempo de sentarte a almorzar? No siempre. ¿No? Y es la preocupación de mamá, que me llama o me manda mensajecitos. ¿Comiste, negrita? ¿Comiste? ¿No? Porque, bueno, a veces en la corrida y en los días, te vas no es que te vas olvidando, porque hambre tenés, claro. Pero me salteo y llego a la noche para comerme la heladera entera, ¿no? ¿Viste eso que pasa que llegás? Yo trato de ser bastante ordenada en mi alimentación, soy bastante, me cuido, pero en campaña no hay. ¿Y cómo se hace además con tres niñas, no? Porque uno, claro, como mamá, que también trabajo mucho, pero digo, qué increíble, porque te pasás recorriendo el país con, ¿no?, un gran compromiso. ¿Cómo se hace en la cotidiana? Bueno, tengo, por suerte, tengo un esposo que la verdad que me ayuda muchísimo. Si no lo tuviera él, no podría hacer lo que hago. Tengo una familia increíble que también me hacen el aguante. Mis padres son unos abuelos súper presentes y también me ayudan. Y también yo tengo tres, Camila que tiene 16, Delfina que tiene 12 y Viole que tiene 5. Que soy fan absoluta. Sí, que es un personaje. Pero Cami ya también ayuda. Cami sabe que mamá muchas veces no llega para determinadas cosas y bueno, entonces me ayudan y la verdad es que tratamos de congeniar ese equilibrio, que saben que en la etapa de campaña no es fácil. ¿No hubo reclamos hasta ahora o hay algún que otro reclamo? Bueno, Viole me empieza a reclamar. Me dice, mamá, los otros días llegué de noche y había estado 2 días en Cerro Largo, por el norte y también por distintos lugares. Me dice, mamá, vos te estás perdiendo las cosas importantes mías de la vida. Así, con durísimo. Y le digo, ¿pero qué, Viole, por ejemplo? Porque ahora vamos a cenar juntas, vamos a leer. Sí, mamá, pero por ejemplo, yo ahora ando en bici sin rueditas. Ay, claro. Y esas cosas, claro, es esa cosa cotidiana que es parte de, bueno, como nos pasa a muchas mujeres, claro, seguramente, de sentir un poquito de culpa, de decir, todo esto que estoy haciendo vale la pena, y se los transmito a ellas, ¿no? Pero bueno, siempre queda esa cosita. Yo les transmito a ellas que lo importante que o lo feliz que yo me siento también de hacer esto. Y bueno, entonces yo me imagino que el día de mañana no me pasarán tanta factura. Claro. Espero. Ver a la mamá, claro, que se realiza en todo lo que de lo que se enfocó en la vida, ¿no? De lo que, claro, hizo como objetivo. No siempre es fácil, ¿no? Porque también a la mamá es mamá. A la mamá es a la que están esperando para cenar, a la mamá es la que están esperando para hacer los deberes o para, ¿no? Por suerte ahora tenemos a señor Google, que a veces cuando me preguntan, hace un tiempo yo estaba, ¿no? Entonces tenía a Delfina, que tenía que hacer un trabajo sobre los charrugas y me estaba esperando a mí. Viole que se había tragado una cosita ahí que no sabíamos si era una bolita o qué era, y entonces estaban que se había tragado algo, y Camila que tenía un escrito, nada, de matemática, entonces era mamá. Y vos llegás y decís, ¿cómo carajo? Claro. Primero vamos a ver qué le pasó a Violeta, que se tragó no sé qué. Vayamos por parte, dijo Jack. Claro, pero bueno, nada, busco siempre el equilibrio, trato de buscar el equilibrio. Y hago lo mejor que puedo, dándoles lo más importante, que es el amor que todas mamás tenemos. ¿Y quedamos. Cómo eras vos cuando chica? ¿Tenés 4 hermanos más? Somos 5 hermanos. 5 hermanos. ¿Y vos en qué lugar? Yo soy la segunda, soy la mujer mayor. Somos 3 varones y 2 mujeres. Y éramos 4 seguidos, y después de 14 años, 13 años y poco, nació mi hermana, Telma Teté, que para mí es como media hermana, media hija. Fue el mejor regalo que me dieron mis padres después de tantos años, que vino así como descolgada, pero es divina Teté. Y tenemos una familia, vivíamos en un barrio, yo vivía ahí cerquita de la cancha de Estocolmo, ¿no? A unas cuadras de la cancha de Estocolmo, ahí cerquita de Molinos de Raffo. No era Prado, no sé, le dicen, no sé el nombre del barrio exactamente, pero vivía en Capitán Bacedas. Era re futbolera,
jugaba con mis hermanos, porque eran tres hermanos y yo, o sea, había que dos minutos a las muñecas, tres horas de fútbol. Claro. Cambiaba ahí un poquito y un poquito. Y jugábamos en la cuadra, esto que salías a la cuadra, al cordoncito, al fútbol, rompimos algunas ventanas. Pero bueno. En tu casa se hablaba de política. En tu casa se hablaba de política. ¿Es como una cosa que mamaste ahí o fue algo más un camino personal? La política en mi vida ya desde joven. En mi casa se hablaba. Mi papá siempre fue un dirigente del partido, muy vinculado, muy involucrado, muy wilsonista. Y entonces yo de niña tenía como esas cosas no es que hablaban en la mesa, pero sí de ver distintas situaciones. Por ejemplo, en la época de la dictadura, yo era una gurisa. En realidad yo nací en la dictadura, pero ya los últimos años cuando tenía 9, 10 años, que a mi papá lo llevaron, estuvo preso unos días en el tiempo de la dictadura, y eso a mí me marcó. Y los primeros años de mi vida, mi abuelo y mi padre siempre estuvieron vinculados a la tarea social. Yo siempre entendí la política así. Mi abuelo fue director de la colonia Martirene, que trabajaba con menores, ¿no? Y mi padre fue director de la colonia Berro. Y yo viví unos años en la colonia Berro, cuando era muy chiquita. Allá yo en Joaquín Suárez. Exactamente. Y yo siempre, después, más grande, cuando vos empezás a tener conciencia, decía, yo no me di cuenta que estaba viviendo en un lugar donde se suponía que habían menores infractores con la ley. O sea, viví allí y nunca lo sentí como algo que hoy cuando uno ve situaciones en las que ves centros como el INISA, donde no se rehabilitan y donde hay situaciones de violencia muy fuertes, seguramente en esa época también, pero habían hábitos, había trabajo, había medidas socioeducativas y sociolaborales, creo que más enfocadas, ¿no? ¿Cómo, hoy hablando del tema de tus hijas, ¿a qué edad vos empezaste a sentir esto por la política y llevándolo a tus hijas, cuando las mirás? Que a veces hacemos una revisión. Yo lo hago con Renzo y con Delfina, más allá que se llevan 4 años. Si va por ese partido. Claro, yo siempre digo, Delfina, que es la más chica, ya tiene mucho más carácter que Renzo con 15, ¿no? Cuando vos las mirás, ¿cuál es más parecida a vos? ¿Cuál decís, ay, nena, no te hice bien? Violeta, sin duda. Sí. Violeta ya tiene su mundo. Además, viven en ese mundo distinto al que, ¿no? Ya viven en el mundo de Instagram, ya viven en, ¿no? Son esos niños que nacen, Violeta, por lejos. Y además tiene reflexiones, ¿no? Y hace, por ejemplo, volví a los otros días de otra recorrida y era justamente el día de que se homenajeaba, era el día del síndrome de Down. Ajá. Y entonces yo llegué, que estaba muerta, y ella me dice, mamá, hoy es un día importante. ¿Acordás que hoy es un día importante? Lo habían escuchado en la escuela y había trabajado ese tema en la escuela. Hoy es un día importante. ¿Ves que yo tengo las dos medias distintas? Me dice. ¿Por qué no te pones dos medias distintas y hacemos? Ella no fue. Hay veces que la gente piensa que no las preparás, cero preparado. Y ella me dice, hoy es un día importante. Y es un día importante porque todas las personas tenemos que entender que somos diferentes, pero también somos muy importantes. Y vos decís, si hago la proyección, decís, sí, sí. ¿Tiene más votos? No. Y después alguien me escribe y me dice, te aviso que Violeta tiene más votos que vos. Yo la voto a Violeta, me dice. O sea, que imagínate cómo voy. Sos vos en frasco chico. ¿Y cuándo empezaste a actuar activamente en la política? Sí, cuando empezaste ibas a un comité o si ibas a... Siempre digo, empecé desde que era una gurisa, incluso ayudando a mi padre, cuando mi padre fue incluso candidato a diputado en Canelones y con mis hermanos. ¿Volantes? ¿Qué hacías? Con mis hermanos repartíamos volantes, nos íbamos, éramos nosotros, porque no había recursos, en mi casa no teníamos a colgar las columneras, entonces habíamos hecho unas columneras y íbamos nosotros y con unos papeles, esos, las pegatinas, que es lo más barato, y íbamos... Sí. 2 de la mañana con mis hermanos a hacer cualquier desastre, pero nosotros nos divertíamos. O sea que eso ya lo vengo desde muy joven y después también en las campañas estas que se recorrían el interior, sobre todo en Canelones. Y después cuando empecé la vida estudiantil y universitaria, allí como que me empecé a involucrar en la Facultad de Derecho en ese momento, desde más lo político.
Y después de que me recibí, empecé desde el lado técnico. Yo ayudaba a un instituto que se llamaba el Instituto Aportes, que era el Instituto de Correntada Wilsonista, ayudar en temas vinculados al tema internacional, al Mercosur, que en aquel momento todavía se había como más esperanza en un Mercosur que pudiera funcionar mejor. Y desde ahí fue que empecé a tener mis espacios y empezó a dar como la oportunidad de las mujeres, de tener más participación de las mujeres la política partidaria, ¿no? Ya está lleno de mujeres atrás, tras bambalinas en los partidos políticos. Hay muchas. El problema es cuando aquellas que toman la decisión de dar el paso y decir, bueno, quiero salir de atrás de bambalinas y asumir determinadas responsabilidades o tomar determinadas decisiones. ¿Qué tuviste que enfrentar siendo mujer en esos momentos? Ay, hay que enfrentar prejuicios. Las mujeres en la vida política, a mí no me gusta victimizarme por el hecho de ser mujer, porque de hecho a mis hijas, al contrario. Yo les digo, ustedes van a poder ser lo que quieran ser, no importa, mujer, hombre, ustedes pueden hacer lo que quieran y lo que las haga felices. Pero en la vida política uno cuando entra entiende que hay barreras culturales que están en los hombres, no te quiero señalar a vos, Coco, no. Que están en los hombres pero también están en las propias mujeres, ¿no? En las mujeres a veces está esta cosa de no es la capacidad, que en muchos casos sobra, hay muchas mujeres muy capaces, sino es la confianza en sí misma que a veces le falta. ¿Hay que demostrar el doble? Hay que demostrar un poco más. Siempre hay que demostrar un poco más. Y muchas veces a las mujeres te dicen, bueno, pero vos habla de los temas de mujer, de los temas de niños, de los temas sociales, pero de estos temas duros, no. A mí me pasó, yo me había especializado, me especialicé en los temas internacionales. Entonces, hablaba, por ejemplo, de política internacional tenías resistencias, o sea, te dicen, no, vos habla de esto. En estos lugares, en las comisiones, yo integro la Comisión de Asuntos Internacionales, integro la Comisión de Presupuesto, siempre estuvieron como reservadas para los hombres. Es decir, los temas duros, en general, hay una mayor resistencia. Y después, en la vida política, hay una frase que decía Michelle Bachelet y es, los hombres hacen política, las mujeres pasan por la política. Porque es mucho más complejo llegar y mantenerse, ¿no? Ahí hay varios factores. Tiene que ver, ¿no?, con la determinación, con el coraje, no solamente con una cuestión de cupos o de cuotas. Las cuotas no rompen atavismos culturales. Las cuotas es una herramienta que permite abrir el abanico. Claro, que permite que en esta cima que vos vas yendo, te permita un caminito un poquito menos sinuoso. Pero además, si pensamos en la política, en lo cotidiano de hacer política, ¿no? Eso de, no sé, irse a tomar un whisky y ahí charlar de qué pasa, ¿no? Como el asadit, es como todo muy masculino. Absolutamente, Lucía. Muchas veces se dan reuniones que empiezan, ¿no?, las 7:30, 8:00, que es esa hora en la que vos terminaste tu tiempo y ahora empieza el tiempo de mamá, esto que decía recién. Eso es así. Y además siempre empieza con la previa, ¿no? La picadita, la charladita, y en general son 8 hombres y una mujer. Claro. Pero ahí hay una cosa que siempre traté de mantener y es no masculinizarme. O sea, yo soy mujer. Defiendo el papel de la mujer. Ser mujer es un privilegio maravilloso, ¿no? Así se los transmito a mis 3 hijas. Pero nunca en un ámbito muy masculino, nunca dejé de ser femenina. O sea, marcar, ¿no? Porque a veces, hace un tiempo leí una nota que decía que no se note. Que no se note en los ámbitos, ¿no? O en las empresas, cuando las mujeres están en esos lugares de decisiones o en la política, empiezan como a tener actitudes masculinas y hasta desde el machismo. Claro. A ver quién manda más. Y vos desde tu lugar como mujer podés marcar los límites, podés levantar tu voz, pero sin dejar de ser femenina. Al contrario, yo creo que está bueno que la política de las mujeres se note. Claro. Porque tenemos una mirada distinta y en esto no quiero priorizar una por encima de la otra, claro. Distinta. Quizás ayudó el tema de que tengas hermanos varones, digo, un poco en eso, que te adaptabas también, digo. Seguramente, porque en eso había que hacer, ¿no? Tenías, o con mis hermanos varones, siempre encontraba esa cosa de 3 contra 1, no era fácil. Así que claro, Seguramente eso debe haber influido. Recién hacías mención a una frase de Michelle Bachelet. ¿Quiénes fueron tus referentes, mujeres, si las hubo?
Bueno, en el mundo, decís en general. Sí, en general, o en el mundo de la política. Y hay muchas mujeres que cada una, no por sí misma en todo, pero cada una. A mí me gusta mucho, sobre todo he leído bastante de una mujer dura, muy dura, que fue Margaret Thatcher, ¿no? En su momento, en Inglaterra, cuando se enfrentó, por ejemplo, en aquella, por eso le llamaban la Dama de Hierro, ¿no? Uh-huh. Se enfrentó con los mineros en aquel conflicto tan importante. Y tenía esa cosa, ¿no? De firmeza. A mí me gusta igual un poquito también de la cosa más humana, más, ¿no? Michelle Bachelet me parece una mujer con una enorme sensibilidad. Me gusta. Podría mencionar unas cuantas, pero bueno, después acá en nuestro país tampoco hay mujeres. Hay muchas mujeres, ¿no? Somos el 52% de la población, pero en el ámbito político no hay tantas mentoras o modelos, ¿no? Por eso también nosotras tenemos que ir rompiendo justamente para ser mentoras o modelos, ojalá que podamos ser mentoras o modelos de otras. ¿Y por qué te cuento esto? ¿Y por qué me parece importante lo de los modelos? De alguien viendo referentes mujeres en la vida política. Hace unos años, la expresidenta de Finlandia, que llevaba unos cuantos años como presidenta, ya llevaba 8 años de presidenta en Finlandia, fue a recorrer un jardín de infantes. Entonces, le empezó a preguntar a los niños, ¿no?, qué querían ser cuando fueran grandes. Entonces, típico, ¿no?, que contestan niños de 4 o 5 años, te dicen bombero, maestra, policía, ¿no?, allá en Finlandia también. Entonces, ella le pregunta a un varón, a ella la habían visto de toda su vida siendo presidenta, ¿no? Entonces le pregunta a un varón, ¿y a vos no te gustaría ser presidente en este país? Y el varón le contesta, no, porque en este país los varones no podemos ser presidentes. Porque siempre habían visto a una mujer durante esos 8 años en su vida, tenían 4 o 5. Por eso, qué importante que son para las generaciones que vienen la posibilidad de que, por ejemplo, una mujer sea presidente y digan, yo sí puedo, yo también voy a poder, ¿no? Creo que eso es parte también del trabajo que tenemos que hacer nosotras en nuestro lugar. Pero la semana pasada se dio a conocer la noticia de que estabas manejando la posibilidad de poder dejar a un lado tu precandidatura y sumarte a la precandidatura de Juan Sartori. Es más, algunos allegados, algunos integrantes del equipo de Sartori, incluso ya lo dan como un hecho. ¿Cuán es así? ¿Cómo es la realidad? ¿Dónde estás parada hoy en día? Es la pregunta del millón. Mm-hmm. La verdad que no tengo una decisión tomada, y esa es la realidad, y esto lo estoy contándoles a ustedes, la verdad. Nosotros tomamos un camino propio. Iniciamos un camino en el que no solamente me embarqué yo, sino que embarqué a un montón de gente que tiene la ilusión y la esperanza de que recorriéramos ese camino, justamente marcando que no queremos más de lo mismo, que nosotros no traemos mochilas, que queremos hacer esto distinto. Con esa frase que dice, que nosotros la marcamos mucho, que es, si querés resultados distintos, no sigas haciendo más de lo mismo. Y nosotros queríamos resultados distintos y, por lo tanto, no queríamos sumarnos a hacer más de lo mismo. Y hoy tenemos, frente al escenario que hoy se presenta, hoy surge la figura de Juan Sartori, que con quien me llevo muy, ¿verdad?, bien, que mueve el tablero, sin ninguna duda. Nosotros miramos los números. Yo las encuestas las tomo, tomando en cuenta también que las encuestas en una interna son muy movibles, ¿no? Estamos hablando de que tienen cerca de un 9% de margen de error, o sea que para arriba o para abajo. Esta semana va a salir una encuesta que a nosotros nos da cerca del 11%, o sea que te da mejor que las anteriores. Sí, nosotros empezamos a crecer. Por lo tanto, se abre allí un escenario en el que nosotros tenemos que analizar desde dónde podemos aportar más. Claro. ¿No? Y hay distintos caminos. No está definido esto que tú decías recién, y yo entiendo que a veces algunos tienen más ansiedades, ¿no?, y están como apurados. ¿Pero esto fue una invitación de Sartori específicamente? Sí, nosotros seguimos por nuestro camino, y allí hay planteos de distintos compañeros. Yo, por ejemplo, tengo con la calle Pou tengo muy buen diálogo y converso, y de hecho seguramente conversemos en estos días. ¿Y te invitó él también a que...? Me han planteado, ¿no?, el hecho de que una mujer precandidata,
acompañe en el caso de que tome la decisión de no seguir por su camino, indudablemente que cada uno quiere plantearlo, ¿no? Bueno, entonces la quiero conmigo. Todavía realmente no tengo una noticia para contarles, pero si me invitan de nuevo, además de comer, Verónica, ¿pero qué cuento? Pasó, por ejemplo, en estos meses, que no conociendo a quién era, o sea, nadie conocía a Juan Sartori, en estos meses, ¿algo te hace o pensar o cambiar o qué viste en él que no opinabas hace unos meses atrás y ahora lo descubriste? Que de hecho que yo, da para dudar. Hace unos meses, Victoria, dije, a propósito de cuando él recién irrumpió, dije, todo aquel que venga a sumar al país y al partido, bienvenido. Ahora, alguien que ha estado tantos años, lo dije incluso en un tuit. Pero bueno, después cuando uno ve, sobre todo lo que yo siento en el camino, en estos dos años y medio de recorrida y de escuchar a la gente, es que hay un enorme cansancio de la gente hacia los políticos. No a la política, ¿no?, sino a los políticos. Y en el caso de él, es alguien que, bueno, viene con cero contaminación de todo ese mundo desgastado. Y lo creo una persona capaz, o sea, por lo menos, y esto también es algo que en muchos, en las conversaciones, te dicen, no va a buscar, ¿no? El enojo de muchos hacia los políticos es, están buscando su beneficio económico, claro. Están buscando su... pareciera que él no. Su silloncito. Aparentemente no. Y en esto, pero vuelvo a insistir, acá en el caso de la calle Pou, Luis lo considero un hombre que ha dado un enorme esfuerzo. Creo que hoy todo indica que es el favorito del partido y por lo tanto, si mañana así lo resuelve en la elección de junio, el último domingo de junio, yo ya he dicho que yo voy a acompañar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el quinto o en el décimo, voy a ayudar para tirar del carro, porque de verdad creo que el país necesita cambiar. Uh-huh. Estoy convencida, me lo dice la enorme mayoría de la gente. Bueno, ¿con quién es ese cambio? Yo creo que lo mejor sería con los que estén menos contaminados. No, por eso te pregunto, de este decís, mundo político que se ha desvirtuado. No va en busca de ese sillón. ¿El resto sí? Hay en muchos casos, sí. ¿Dentro del Partido Nacional también? En muchos casos, sí, sin duda. Por eso también nosotros empezamos a recorrer un camino propio. Que no está mal, Lucía, que alguien busque desde dónde tomar decisiones. No está mal. Bueno, pero si es solo por el poder, pero sí puede no ser es, pero claro, en el caso de muchos, y a mí me ha pasado, están solamente allí buscando cómo hacen para asegurarse 5 años más sin importarles qué cosas hay que resolver. O sea, es la búsqueda personal e individual, ¿no? Y ahí voy a una frase que también la decía otro inglés que me gusta mucho, que fue Churchill, que decía, mientras algunos están pensando en las próximas elecciones, otros pensamos en las próximas generaciones. Yo creo que no está mal pensar en las próximas elecciones, siempre y cuando no sea una obsesión con calculadora electoral a ver dónde me conviene, en qué silla, para asegurarme el mes a mes. Yo creo que eso es lo que le ha hecho mucho daño a la política. Ojalá que muchos podamos llevar adelante y cambiar esto para volver a dignificarla, porque creo que de verdad la actividad política es tremendamente digna, es una actividad realmente noble, pero que la han mancillado y por lo tanto hoy tenemos lo que tenemos. Cuando a veces se critica a Sartori, ¿no?, incluso propios más que ajenos, porque es un recién llegado, no tiene experiencia, yo digo, pero en lugar de criticarlo a él, ¿por qué no hacen autocrítica? ¿Por qué no hacemos, ¿no?, el sistema político? Es decir, ¿por qué figuras que, ¿no?, esos outsiders llegan y tienen posibilidades? Porque en realidad, ¿qué cosas habrán hecho los políticos para que esto suceda, ¿no? Tal cual. Momento, Vero, de brindis. Te vamos a invitar a me brindar. La tomé toda. ¿Por qué te gustaría brindar? Me gustaría brindar por mi país, por el país de todos nosotros, para que realmente podamos cambiar y hacer las cosas bien. Salud. Gracias por la visita. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, muchas gracias.